Bien, muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a todos aquellos que están conectándose el día de hoy. Esperamos que este programa, nuevo programa que traemos de Astronomía en Casa, pueda ser de su agrado. Recuerden que estamos aquí todos los viernes a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de los medios con los que conecta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tanto Presencia Universitaria, UTV y las demás páginas, pues que ahora nos han brindado esta oportunidad de compartir este programa. Les damos la bienvenida una vez más y aprovechamos para desearles un feliz Día del Padre a todos aquellos padres que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Antes de comenzar, pues les comento que estoy con un invitado. Su nombre, pues, es Luis Fernando Mejía. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es graduado de la licenciatura de Astronomía y Astrofísica y actualmente se encuentra como docente en el CUROC, una CUROC. Así que le damos la bienvenida hoy con un tema muy interesante. Recuerde que puede dejar sus comentarios en la sección de aquí abajo y o saludos, o pues ya que nos miran de diferentes partes del país, entonces pueden dejar sus comentarios ahí. Sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida al profesor Luis Fernando Mejía. Adelante, profesor. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Espero que pues esta charla o conversatorio pues sea de mucho interés para todos nosotros. Igual esta charla pues la voy a dar de una manera pues que sea muy entendible para todo el público, de manera que cree cierto interés para que la población en general pueda pues interesarse en los temas de astronomía y astrofísica, ¿verdad? Igual pueden hacer sus preguntas, sus comentarios cuando ustedes lo deseen para llevar esta charla de la mejor manera. Bueno, el tema de la charla del día de hoy se llama Más allá del visible. Y bueno, el motivo por qué escogí este nombre es porque normalmente, ¿verdad? Nosotros estamos atados, por decirlo así, por nuestros sentidos. Nosotros solo podemos detectar señales, sonidos o frecuencias que nuestros sentidos puedan detectar. Por ejemplo, nosotros solo podemos ver ciertas frecuencias con nuestros ojos. Podemos ver, podemos escuchar también ciertas frecuencias con nuestros oídos. Entonces, es importante saber, ¿verdad?, que no debemos de estar pues atados a lo que son nuestros sentidos, porque las cosas que están pasando en el espacio o alrededor de nosotros está más allá de eso, ¿verdad? Y por eso la ciencia día con día pues se va evolucionando y va pues experimentando, va creando nuevos detectores, nueva instrumentación para poder detectar señales, ¿verdad?, que se escapan de nuestra visión. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero hablando un poco de lo que son las ondas, de lo que es la energía y cómo se transfiere esa energía, ¿verdad? Porque es algo muy importante saber cómo se transfiere energía de un lugar a otro. ¿Cómo nos puede llegar, por ejemplo, energía del sol? Y bueno, la energía que proviene del sol es a través de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están compuestas por un campo eléctrico y un campo magnético, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Podemos ver que acá el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y esta onda que tenemos acá es una onda que se propaga a través del espacio. Y este tipo de ondas no necesitan materia para poderse propagar. Entonces, por ejemplo, acá también, si ustedes ven el sol y por acá se ve también lo que es la Tierra, entonces podemos ver que desde el sol nosotros recibimos energía, ¿verdad?
a través de ondas electromagnéticas. El Sol nos está dando continuamente energía a través de ondas electromagnéticas. Entonces, es así como nosotros podemos detectar cierta energía. Podemos ver también, que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros podamos ver diariamente todos los objetos, es porque el Sol nos da esa energía para que nosotros podamos distinguir entre los colores también, ¿verdad? Y le da, pues, también la energía necesaria a las plantas para sobrevivir. Nos da energía a nosotros también para vivir, que es muy importante. Entonces, el Sol, pues, es el encargado de darnos esa energía que nosotros necesitamos para prácticamente vivir en la Tierra, ¿verdad? Eso es importante saberlo. ¿Ok? Continuando, podemos decir aquí algunas cosas. Por ejemplo, el universo se había estudiado en la antigüedad únicamente con la luz que detectaba el ojo humano, ¿verdad? Porque antes, pues, no teníamos instrumentación que podría detectar frecuencias que no fueran las que captaba nuestros ojos, ¿verdad? En la antigüedad únicamente se estudiaba con telescopios y estos telescopios únicamente veían o nos hacían ver a nosotros objetos que captaban nuestros ojos, ¿verdad? Porque a través de nuestros ojos es que recibíamos toda esa información. Y hasta ese momento nosotros no sabíamos que podíamos recibir información a través de otro tipo de frecuencias o a través de otro tipo de onda, ¿verdad? Que nosotros no podíamos detectar. Entonces, existe información que viene en otras longitudes de onda que nuestros ojos no ven. Los objetos celestes irradian en muchas longitudes de onda. Eso también es importante saberlo. Ya vamos a ver que, cómo se compone una onda, por ejemplo, y qué es una longitud de onda. Pero por los momentos debemos de saber que todos los objetos celestes, por ejemplo, todas las estrellas, hasta los planetas, hasta nosotros mismos irradiamos energía. Solo que nosotros no irradiamos energía de tal manera que podamos vernos en la noche. Por ejemplo, en la noche nosotros, si están todas las luces apagadas, no nos podemos ver, ¿verdad? Porque nosotros no irradiamos energía a tal punto que podamos llegar al espectro visible. Entonces, hoy en la astronomía se ha ampliado esto y nosotros podemos observar, por ejemplo, en el infrarrojo, en el ultravioleta, en el radio, en el microonda, en rayos X y en rayos gamma, ¿verdad? Entonces, toda la información que podemos captar actualmente, pues es mucha más de lo que podíamos captar en la antigüedad. Y es por eso que la ciencia ha evolucionado tanto debido a los muchos detectores que se han creado. Ahora, ¿qué es el espectro electromagnético? Esto es algo muy importante que nosotros debemos de saber cuando vamos a estudiar la radiación o la energía. Bueno, por acá dice, las ondas electromagnéticas cubren una amplia gama de frecuencias o de longitudes de onda y pueden clasificarse según su principal fuente de producción. Entonces, vamos a ver que el espectro electromagnético está compuesto por diferentes longitudes de onda. Entonces, a todo el conjunto de longitudes de onda le vamos a llamar espectro electromagnético. Y dentro de ese espectro electromagnético se encuentra el espectro visible. ¿Qué es el espectro visible? Pues es lo que captan nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el universo nosotros podemos encontrar algunos objetos que no irradian mucha energía y por eso nosotros no los podemos ver a simple vista. Entonces, para estudiar a estos objetos, nosotros ocupamos otro tipo de detectores para poderlos estudiar, ¿verdad? Nosotros debemos de ingeniarlos de tal manera que
que para crear detectores que nos detecten, valga la redundancia, en otras longitudes de onda, como vamos a ver que es el infrarrojo o el microondas o ondas de radio. Y esos detectores pues nos han ayudado mucho, ¿verdad? Mucho en el estudio de la astrofísica y el estudio de la energía proveniente de los astros. Entonces, observar, por ejemplo, el universo en todas las regiones del espectro electromagnético, lo llamamos observación multilongitud de onda, ¿verdad? Porque estamos observando el universo ahora no solo en el visible, estamos observando el universo en diferentes longitudes de onda, fuera del visible. Entonces, esto nos permite a nosotros como investigadores o como astrónomos o astrofísicos tener una mejor imagen del universo, una mejor imagen de la estructura del universo, como esto nos puede también dar como características como la temperatura, la energía que está irradiando un objeto, etcétera, etcétera. Nos puede dar muchas características. Ahí por 1860, James Clerk Maxwell descubrió que la luz visible era una pequeña parte de la familia del espectro electromagnético, ¿verdad? Antes de esto, pues, no se sabía a ciencia cierta, pues sí, existía, por ejemplo, energía o radiación más allá de lo visible, ¿verdad? Porque no se contaba todavía con la instrumentación adecuada. Pero ahí por 1860 ya se comenzaban a dar indicios y Maxwell dijo que pues el espectro electromagnético no era únicamente lo que nosotros veíamos, sino que se componía de otras longitudes de onda, ¿verdad? Ya vamos a ver el espectro electromagnético. Por ejemplo, acá yo tengo lo que es el espectro electromagnético. Si ustedes se fijan por aquí al centro, podemos ver la parte visible. Ahí dice visible, ¿verdad? Que es prácticamente los colores que nosotros podemos ver. Acá dice que la longitud de onda es desde 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Y esto es la longitud de onda, este rango son las longitudes de onda a las cuales nosotros podemos ver. Ahora, si nos vamos un poco a la derecha, acá tenemos el infrarrojo, tenemos las microondas y tenemos las ondas de radio. Ahora, si nos vamos para la izquierda, tenemos el ultravioleta, los rayos X y tenemos los rayos gamma. Ahora, si nos vamos para la izquierda, la longitud de onda se va haciendo cada vez más corta. Tal vez pueden detectar ustedes acá que al fondo de esta imagen podemos ver unas ondas. Podemos ver que acá, por ejemplo acá, donde dice rayos gamma, podemos ver que la frecuencia de estas ondas es mucho mayor que la frecuencia, por ejemplo, de las microondas. Si fijan acá, esta onda, pues se ve como más expandida que estas ondas. Entonces, ¿qué quiere decir también? Quiere decir que, por ejemplo, los rayos gamma son más energéticos que las ondas de radio, por ejemplo, o los microondas. Porque acá dice longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña y la longitud de onda en el otro extremo se va haciendo cada vez más larga. Y por acá yo tengo unos ejemplos, por ejemplo, acá en el 0.1 nanómetro, un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea, 0.09
cero, perdón, 0.901 metros. Eso sería 0.1 nanómetro. Entonces, si vemos acá, acá tenemos la escala de los rayos X, prácticamente, y tenemos aquí alrededor entre los rayos gamma y los rayos X. Por acá tenemos la escala de moléculas entre los rayos X y el ultravioleta. Acá, entre les comento que estoy con Hurtado, es un hombre, la pues, bacteria, ¿verdad? Es Luis Fernando Mejía. Nosotros ya podemos ver hasta con un microscopio, con la ayuda de un microscopio, podemos nosotros ya ver lo que son las bacterias. Por acá vemos que a manera que los vamos hacia la derecha, la longitud de onda va aumentando, entonces la escala se va haciendo más grande. Acá tenemos ya la escala de una mosca en el microonda. Por acá, por el radio, entre el microonda y el radio, ya tenemos la escala de metros, o sea, prácticamente lo que mide un humano. Ya tenemos longitudes de onda aproximadamente de 1.5 metros, 2 metros. Y pues, de manera que los vamos haciendo hacia la derecha, pues ya tenemos longitudes de onda pues más grandes, ¿verdad? Alrededor de ya hasta de montañas, podríamos decir. También acá tenemos la detección del Sol en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, acá yo tengo cómo veo el Sol en rayos X. Ahora, los colores que nosotros le damos a este objeto, por ejemplo, al Sol, ¿verdad? No es que nosotros, por ejemplo, miremos de este color al Sol en ultravioleta, o miremos al Sol rojo en radio. Pues esto no es así, porque ya dijimos que donde nosotros podemos ver es únicamente en el visible. Entonces, estos colores únicamente se le dan al Sol, en este caso, para que nosotros podamos hacer diferenciación entre temperaturas, o diferenciación entre qué parte es más energética y qué parte es menos energética. Entonces acá tenemos el Sol, todas estas imágenes son del Sol, y acá podemos ver el Sol en rayos X, el Sol en ultravioleta, el Sol en el visible, el Sol en infrarrojo y el Sol en radio. Ahora, aquí hay algo muy importante, si se fijan, no todas las imágenes son iguales. Entonces, esa es la ventaja de estudiar en diferentes longitudes de onda los objetos en astrofísica, debido a que en cada longitud de onda a mí me da una información diferente. Por ejemplo, acá en el visible únicamente. Dígame. Tenemos una pregunta. Con respecto al tema del que está hablando ahorita, y aprovechamos para saludar a todos aquellos que nos miran en Facebook Live. Heidi Yasmín Naranjo, desde Quito. ¿De qué factores depende la extensión de las longitudes de onda? Y dice, y continúa, para mejorar la pregunta, ¿de qué factores depende la extensión de las longitudes de onda? Ok. Listo. Bueno, las longitudes de onda, como habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Estas son energía, ¿verdad? Todas las longitudes de onda son energía. Entonces, la energía proviene de un evento. Entonces, si la producción de todas las longitudes de onda se debe a diferentes eventos. Por ejemplo, aquí los rayos gamma se debe a transiciones en el núcleo de un átomo, por ejemplo. Y por ejemplo, aquí en el radio, estas señales de radio, algunas señales de radio, se deben, que la longitud de onda sea muy larga, se debe a que son, pues, radiaciones del universo temprano. Hasta hay algo que se le conoce como la radiación de fondo cósmico de microonda. Entonces, estas ondas de radio
También pueden ser del universo temprano, solo que debido a la expansión del universo, entonces esta longitud de onda se ha ampliado. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de cómo se produzcan este tipo de eventos. Entonces, así va a ser pues la longitud de onda de una determinada radiación. Ok, si no hay más preguntas, vamos a continuar. Ok, entonces por acá yo también tengo diferentes imágenes de Júpiter vistas en diferentes también longitudes de onda. Entonces, si se fijan acá en el ultravioleta, yo puedo ver acá algo como fluorescente en los polos. En el visible, pues lo podemos ver como lo veríamos con un telescopio visible. Por acá lo tengo en infrarrojo, también nos muestra pues otras estructuras de Júpiter. Y acá también en rayos X podemos ver también otras características de Júpiter que no podríamos ver a simple vista. Entonces, esa es la importancia de estudiar el universo o los objetos en diferentes longitudes de onda. También aquí tengo otro ejemplo. Yo tengo una galaxia acá. Esta es la misma galaxia, solo que estudiada o fotografiada en diferentes longitudes de onda. Entonces yo tengo aquí el radio, el infrarrojo, el óptico, el ultravioleta y los rayos X. Y aquí me da pues una pequeña explicación de qué yo puedo ver aquí en la galaxia. Por ejemplo, yo en radio, yo soy capaz de ver, por ejemplo, gas frío de la galaxia. En infrarrojo, yo puedo ver estrellas un poco calientes, podríamos decir estrellas no tan calientes, un poco tibias, podríamos decir. Entonces, en infrarrojo yo puedo ver eso. En el óptico yo puedo ver estrellas como el Sol, yo los puedo ver. En el ultravioleta yo puedo ver, ver entre comillas, ¿verdad? Porque ya les expliqué que los colores acá únicamente se le dan para que nosotros podamos hacer distinción entre un punto y otro, ¿verdad? No es que nosotros lo podamos ver a simple vista, sino que el detector así lo percibe. Entonces tenemos las estrellas calientes por acá en el ultravioleta y también estrellas gas caliente en rayos X. Entonces, esta es la misma fotografía de la misma galaxia, solo que fotografiada en diferentes longitudes de onda. Entonces, aquí también podemos ver cuál es la importancia, ¿verdad? Cada fotografía pues nos da información diferente, ¿verdad? Entonces, yo con una fotografía en rayos X, yo puedo saber si, por ejemplo, si hay gas caliente aquí en el núcleo de esta galaxia o no hay, o en qué regiones hay gas caliente. Por ejemplo, yo puedo ver gas muy caliente acá, y por acá también. Entonces, así sucesivamente, nosotros podemos ver diferentes características en diferentes longitudes de onda. Vamos a continuar. Y bueno, vamos a comenzar por la mitad del espectro, ¿verdad? Que es prácticamente la luz visible. No voy a hablar mucho de la luz visible porque es prácticamente lo que experimentamos día a día, ¿verdad? Es lo que nosotros percibimos con nuestros ojos. Cada color que nosotros percibimos es una diferente longitud de onda. Eso sí hay que decirlo. Pero es lo que nosotros experimentamos, ¿verdad? Nosotros, el sol nos irradia energía visible. La energía que viene del sol choca contra un objeto, luego choca contra nuestros ojos. Y nosotros podemos ver, ¿verdad? Nosotros podemos ver a un objeto.
Y la parte visible, el espectro visible, ¿verdad? Se encuentra más o menos por acá, entre 380 a 700 nanómetros, ¿verdad? Y el espectro visible únicamente es una pequeña parte de todo el espectro electromagnético, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ahora vamos a partir con el infrarrojo, luego de hablar un poco del espectro visible, que no voy a hablar mucho. Luego vamos a irnos al infrarrojo, luego vamos a pasar por los microondas, luego vamos a hablar un poco de radio, y luego nos vamos a desplazar para hacia el otro lado. Vamos a hablar luego del ultravioleta, rayos X, y por último, de los rayos gamma. Y de esa forma va a ser la secuencia de esta plática, ¿verdad? El infrarrojo. Ahora, ¿cómo se descubre el infrarrojo? Ahí por 1800, William Herschel hizo un experimento, donde el experimento lo puedo narrar de esta forma. Bueno, por acá tengo un prisma, que el prisma sirve para descomponer la luz. El primero que hizo esto fue, uno de los primeros que lo hizo fue Isaac Newton. También tenemos a Fraunhofer ahí, que fue uno de los experimentales, que estuvo trabajando con prismas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues dejaban incidir un rayo de luz en este prisma, y luego cuando la luz sale del prisma, esta luz sale refractada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que salen en diferentes longitudes de onda. ¿Por qué? Porque la luz del sol está compuesta de diferentes longitudes de onda, solo que nosotros únicamente percibimos lo visible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Herschel? Bueno, entonces dijo, voy a ponerle un termómetro a cada color. Entonces le colocó un termómetro acá, otro acá, otro acá. Y luego colocó también un termómetro a la par del rojo. Entonces vio él que, aunque acá no había ningún color, pero siempre se calentaba el termómetro. Y se calentaba pues hasta, podríamos decirlo, hasta más que en otros lados del espectro. Entonces, de esta manera, haciendo este sencillo experimento, entonces William Herschel pudo decir que más allá del rojo, siempre había un tipo de radiación, solo que nosotros pues no la podíamos detectar con el ojo. Entonces, de esta forma se pudo detectar otro tipo de radiación. En su momento, pues no sabía qué tipo de radiación es, y por eso el nombre, ¿verdad?, de infrarrojo, quiere decir que está abajo del rojo, ¿verdad? Entonces, de esa manera se descubre el infrarrojo. Ahora, el infrarrojo, la radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a 0 Kelvin, ¿verdad? Entonces, cualquier objeto en el universo, nosotros, cualquier tipo de objeto que está constituido en este universo, va a irradiar en el infrarrojo. Porque no se ha encontrado prácticamente en ningún lado, en ningún lugar del universo, algo que esté a 0 Kelvin, ¿verdad? Siempre, pues, hemos encontrado cuando medimos la temperatura o la energía en algún lugar, pues medimos que hay, pues, que la temperatura correspondiente es mayor que 0 Kelvin. Y si algo está a una temperatura mayor que 0 Kelvin, entonces va a irradiar en infrarrojo. Y su rango de longitudes de onda va desde 0.7 hasta los 1000 micrómetros, ¿verdad? Micrómetros es 10 por 10 a la menos 3 metros, o sea, 0.0003 metros.
Los cuerpos que se encuentran a baja temperatura no emiten en la región del visible, sino en longitudes de onda más largas. Por lo tanto, nosotros no podemos ver algunos objetos. Entonces, por ejemplo, un lápiz o nosotros mismos, no nos podemos ver si yo apago la luz. Entonces, si yo apago la luz, entonces no nos podemos ver porque nosotros no irradiamos de tal forma que lleguemos al espectro visible, ¿verdad? Es por eso que nosotros no nos podemos ver. Ahora, el infrarrojo sirve de mucho para crear instrumentos para ver en la noche, por ejemplo. Para ver en la noche, hay pues lentes de visión infrarroja que nosotros le llamamos, que nos sirven para ver de noche. Porque esos detectores en el infrarrojo, pues lo que detectan, valga la redundancia, es energía, ¿verdad? Energía. Entonces, a cierta cantidad de energía, entonces yo le voy a dar un color. Como estamos en el infrarrojo, ya no podemos ver, ¿verdad? Entonces, los detectores del infrarrojo lo que hacen es que, por ejemplo, acá, en un perro, acá yo tengo una escala de 35, de 20 a 35 grados Celsius. Entonces, las regiones azules andan alrededor de los 20 grados Celsius y las regiones pues amarillas o blancas andan alrededor de los 35 grados Celsius. Entonces yo, en esta escala que tengo acá, le doy un color dependiendo de la temperatura o la energía que yo percibo, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos que las regiones más calientes son los ojos, aquí por las orejas y la boca. Entonces, de eso, pues, ese instrumento en la vida cotidiana ha sido, pues, de mucha ayuda, y es algo para que nos, por lo que nos ha, pues, funcionado o ayudado el infrarrojo, ¿verdad? Detectar objetos en la oscuridad. Ahora, el infrarrojo en la astrofísica. La espectroscopía infrarrojo cercano se utiliza para estudiar las atmósferas de estrellas frías, ¿verdad? Como estamos hablando que para objetos que no emiten, por ejemplo, en el visible, por ejemplo, una atmósfera que es muy fría no va a emitir energía en el visible. Entonces agarramos un detector de infrarrojo y entonces podemos detectar atmósferas frías de planetas. También se utiliza para estudiar moléculas en otros objetos astronómicos como las nubes moleculares. Las nubes moleculares también son objetos astronómicos pues que no tienen mucha temperatura, tienen una baja temperatura. Entonces, también podemos estudiar lo que son las nubes moleculares con el infrarrojo. Ahora, este es uno de los telescopios que estudia el infrarrojo, que se llama Pfizer. Y fue un observatorio espacial, dice aquí que fue un observatorio espacial porque ya está inactivo, ya no está funcionando, pero fue uno de los telescopios espaciales que nos ayudó a detectar algunos objetos en el infrarrojo. Por ejemplo, en mayo del 2007 obtuvo datos sobre un diminuto planeta al que se denominó con este código. El planeta extrasolar era el más caliente registrado hasta ese momento con 3.700 grados Celsius en la superficie, ¿verdad? Entonces, como los planetas no pueden irradiar por sí mismos, ¿verdad? Sino que ocupan, para que nosotros podamos ver los planetas, ocupan pues que una estrella como el Sol les irradie energía, luego choquen los planetas, se dirige hacia nosotros y después nosotros los podemos ver. Pero los planetas por sí solos no irradian energía. Entonces,
El infrarrojo es muy importante para detectar planetas, ¿verdad? Porque los planetas tienen una baja temperatura. En agosto del 2008 detectó una inmensa cantidad de vapor de agua dentro de un sistema estelar en formación llamado NGC. Y bueno, todo este código, ¿verdad? Entonces, es muy importante el infrarrojo para detectar planetas y detectar objetos muy fríos en nuestro universo, ¿verdad? Y por acá tenemos este telescopio Spicer, que estuvo en marcha para ayudarnos en eso, ¿verdad? Continuamos entonces con la región del microondas. Ahora, el microondas está entre el infrarrojo y el radio. Se denomina así por la porción del espectro electromagnético que cubre las frecuencias entre 3 Hz y 300 Hz. O aquí también lo podemos ver en longitudes de onda, que la longitud de onda del microondas es entre aproximadamente, ¿verdad? Porque estos datos no son exactos, no hay un límite exacto entre el, por ejemplo, entre el microondas, entre el radio, entre el infrarrojo, no hay un límite exacto. Entonces, más o menos podríamos decir que es entre 10 centímetros y 1 milímetro, o sea, ondas que tengan una longitud de onda entre 10 centímetros y 1 milímetro. También el microondas, el rango de los microondas está incluido en las bandas de radiofrecuencia. Es por eso a veces que los microondas, bueno, normalmente se detectan con radiotelescopios, porque está incluido dentro de las bandas de las radiofrecuencias. Y es por esto que la radiación fondo de microondas se detectó con un radiotelescopio, ¿verdad? La radiación de fondo de microondas es una forma de radiación electromagnética descubierta en 1965 que llena el universo por completo, ¿verdad? Tiene características de radiación de cuerpo negro. Aquí no les voy a explicar muy a detalle qué es un cuerpo negro porque se nos podría alargar mucho la charla, pero si a alguien le interesa, pues puede buscar en Google qué es un cuerpo negro. A una temperatura de 2.725 Kelvin. Y su frecuencia pertenece al rango de los microondas con una frecuencia de 160 GHz. O una longitud de onda de 1.9 milímetro, ¿verdad? Y esta es muy importante porque es una de las pruebas principales del modelo cosmológico del Big Bang. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, en 1965, dos astrofísicos o dos científicos habían construido un radiómetro. Utilizaron ese radiómetro, lo estaban utilizando para hacer investigaciones en el radio, ¿verdad? Pero ellos detectaron un ruido de fondo, que eso era pues muy extraño. Ellos detectaron como una temperatura excedente de aproximadamente 3 Kelvin. Entonces, ellos lo denominaron como ruido de fondo. Y más bien ellos querían buscar la manera de eliminar ese ruido de fondo, porque no lo querían tener, porque era como un ruido en sus observaciones, ¿verdad? Pero luego, al ver que de ninguna forma podían eliminar ese ruido de fondo, entonces siguieron haciendo investigaciones, ¿verdad? Y al final, pues, concluyeron que era algún tipo de radiación que estaban recibiendo, pues, del universo, ¿verdad? Entonces, a ese descubrimiento, en 1978, se le dio un premio Nobel de física, ¿verdad? Debido al gran descubrimiento de la radiación de fondo cósmico de microondas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es
esa radiación de fondo cósmico de microondas. ¿Y por qué es importante? Como una prueba para el Big Bang. Ok, se lo voy a explicar rápidamente. La radiación de fondo cósmico de microondas es precisamente el resultado del periodo de recombinación. Ahora, ¿qué es el periodo de recombinación? El periodo de recombinación es, por ejemplo, se dice que en el universo primitivo solo existía radiación y partículas, ¿verdad? Entonces las partículas y la radiación andaban ahí, ¿verdad? Andaban los protones, andaban neutrones, podríamos decir que andaban ahí en el universo. No habían átomos todavía, no se podían formar átomos, daban protones, andaban electrones, andaban ahí, ¿verdad? Y había radiación también en un universo primitivo. Pero ahora, este periodo de la recombinación, ¿qué es? Ahora, este periodo de la recombinación es un periodo en el cual la temperatura del universo bajó hasta el punto en el cual ya se pudo recombinar, por ejemplo, un neutrón con un protón y luego pues poder capturar un electrón. Entonces, a ese periodo se le llama recombinación. Ahora, cuando pasa esto, ¿qué sucede? Sucede que la radiación ahora ya puede salir. Antes la radiación estaba como chocando con las partículas y no podía salir de ahí. Ahora, cuando ya se van a recombinar estas partículas, entonces la radiación ya puede salir del espacio donde estaba confinada. Entonces, a esta radiación es que se le conoce como la radiación de fondo de microondas. Y ahora en día tiene una temperatura de 2.7 Kelvin y es una radiación que es el ruido que hace el universo. Y ahora, ¿por qué tiene esta temperatura tan baja? Porque al inicio en un universo primitivo, pues la temperatura era extremadamente alta, pero ahora si nosotros vamos a medir esa radiación fondo de microondas, vamos a ver que solo tiene 2.7 Kelvin de temperatura. Y esto es debido pues a la expansión del universo. A medida que el universo se va expandiendo, se va enfriando y por lo tanto la longitud de onda de la radiación pues se va haciendo más larga. Y por eso es que tenemos esta tan baja temperatura en la radiación de fondo de microondas. Profesor, tenemos una pregunta en nuestras redes sociales. Siempre preguntan si el infrarrojo sirve para hacer investigaciones en el agua a nivel macro o solo sirve en el microscopio. ¿Del agua, dice? Sí, del agua. El infrarrojo sirve para hacer investigaciones en el agua a nivel macro. Me imagino, sí. Para aclarar un poco, si se refiere, bueno. Sí. El infrarrojo, pues, de esa forma, no sé qué tipo de investigación, porque la hizo así, la pregunta bien abierta, pero sí, con el infrarrojo, como les decía, se puede detectar cualquier objeto en el universo hasta el momento irradia, ¿verdad? Y los objetos que son muy, muy helados, por decirlo así, que tienen muy baja temperatura, también irradian energía, solo que nosotros, por ejemplo, no podemos ver, ¿verdad? Pero el agua, por ejemplo, que tiene una temperatura, por ejemplo, unos 20 grados Celsius normalmente, así ambiente, yo digo que sí se podría utilizar porque no sé qué tipo de investigación, pero sí se puede utilizar el infrarrojo para estudiar el agua, diría yo. Porque el agua es un objeto en el universo y pues irradia energía, ¿verdad? Entonces, no sé qué tipo de investigación, como le digo, pero sí se podría utilizar el infrarrojo para estudiar
a un objeto frío. Ok, listo. Sí, habría, para el que preguntó eso, habría que, pues, habría que ver qué tipo de investigación en la que se refiere para ser más conciso y, e investigar un poco más acerca de esto. Ok, vamos a continuar. Entonces, por acá está una imagen que es muy famosa de la radiación de fondo de microondas, que este mapa muestra anisotropías del, de la radiación fondo cósmica de microondas, y estos datos fueron tomados por la sonda WMAP. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Pues lo que vemos acá son fluctuaciones de energía. ¿Qué quiere decir? Donde yo veo rojo, por ejemplo, acá tiene una temperatura mayor, y donde veo azul tiene una temperatura menor. Acá le falta alguna escala para que veamos que es en realidad así. Pero estas fluctuaciones de temperatura son muy, muy pequeñas, ¿verdad? Son muy, muy pequeñas estas fluctuaciones de temperatura. Pero sí, las partes donde está rojo son, es una temperatura mayor que las partes donde tenemos acá una región azul. Son temperaturas un poco más bajas, ¿verdad? Como les digo, las fluctuaciones de temperatura son muy, muy bajas. Pero sí, como podemos ver, acá tenemos una imagen 360 de que en todo el universo nosotros, o en cualquier dirección que nosotros observemos, vamos a tener radiación cósmica de microondas. Ahora, vamos a continuar con las ondas de radio. En 1887, Heinrich Hertz demostró la realidad de las ondas electromagnéticas al generar experimentalmente ondas de radio, ¿verdad?, en su laboratorio. Normalmente las ondas de radio, pues, se generan, ¿verdad?, en laboratorios. Sabemos que, bueno, nosotros las utilizamos a diario para escuchar la radio. Entonces, y demostró que exhibían las mismas propiedades que la luz. Tenían las mismas características, o sea, que era también radiación como la luz, solo que en otras frecuencias y en otras longitudes de onda. Ahora, una de las primeras investigaciones de las ondas de radio de origen extraterrestre fue llevado a cabo por Carl Gudjamski, un ingeniero de Bell Telephone Laboratory, en los comienzos de 1930. El primer objeto detectado fue el centro de la Vía Láctea y seguido por el Sol, ¿verdad? Entonces, el primer objeto que se detectó o que se tuvo información con ondas de radio fue el centro de la Vía Láctea y pues también el Sol, ¿verdad? Tuvimos información del Sol también en ese tiempo debido a las ondas de radio. Ahora, las ondas de radio tienen longitud de onda de metros a kilómetros, o sea, son ondas, pues, que podríamos decir así, bastante elongadas. Y estas, este tipo de radiación o de ondas, pues son las que utilizan pues, las emisoras comerciales. Pero también este tipo de radiación nos llega de objetos astronómicos, ¿verdad? Ya vamos a ver qué tipo de objetos astronómicos pues, nos mandan estas ondas de radio. Ok, por ejemplo, ¿qué podemos estudiar nosotros con las ondas de radio? Debido a que ha sido de mucho estudio y ha dado mucha información interesante, las ondas de radio, se ha creado una rama de la astronomía que se llama radioastronomía, que estudia los objetos celestes a través de las ondas de radio. Entonces, con la radioastronomía nosotros podemos estudiar la formación estelar, las galaxias activas, la cosmología, etc. Podemos estudiar diferentes formas de radiación. Entonces, por ejemplo, también en la radioastronomía se ha dado algo que se le conoce como interferometría.
¿Qué es lo que pasa en la interferometría? Entonces, lo que pasa es que debido a que estas ondas de radio, pues a veces nos dan poca información o información muy débil. Entonces, entre más grandes sean los telescopios, pues es mucho mejor. Y también, entre más telescopios tenga, también es mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron fue, con la interferometría, lo que hicieron fue que colimar todos los telescopios, por ejemplo, para un solo objeto. Entonces, de esta forma, se podía obtener mucho más información que si yo solo utilizo un radiotelescopio. Entonces, de esta forma se comenzó a hacer el estudio de la radioastronomía, y ahora en la actualidad nosotros podemos encontrar en varios lugares del planeta estos arreglos de telescopios de radio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder incrementar la resolución de las imágenes que yo pues estoy detectando, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo puedo detectar con radio? Yo puedo detectar, por ejemplo, púlsares, cuásares y galaxias activas. Entonces, la radioastronomía pues nos ayuda al estudio de objetos que nos irradian pues mucha energía, como son los púlsares, los cuásares y las galaxias activas. Tales objetos presentan algunos de los procesos físicos más extremos y energéticos en el universo, ¿verdad? Y es por eso que es muy importante el estudio de la radioastronomía. Ahora, acá podemos ver rápidamente, no lo vamos a detener mucho en la explicación de esto, porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hablar un poco de qué formas emite en radio un objeto. La emisión en radio se puede presentar de dos formas. Se puede presentar en el continuo, diferentes longitudes de onda. Ya vamos a ver una gráfica que tengo por acá, ya se la voy a mostrar. Entonces, en el radio continuo y también en líneas espectrales. En el radio continuo, la emisión se extiende en una región ancha del espectro electromagnético, mientras que las líneas espectrales se hallan centradas en una frecuencia específica. Y estas formas dependen del origen físico de la radiación, como les decía al inicio. Pues cómo la radiación me llega a mí, pues depende de cómo esta radiación se produjo. En las galaxias de radio continuo proviene de tres mecanismos: la radiación de sincrotrón, emisión libre-libre y emisión térmica. Ok, vamos a ver qué es esto. Por ejemplo, yo acá tengo radiación de sincrotrón. Ahora, radiación de sincrotrón, ¿qué debe haber ahí para que yo tenga radiación de sincrotrón? Por ejemplo, yo tengo aquí una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones, pues es una estrella muy masiva que está girando muy rápidamente. Y debido a ese giro que tiene, como tiene cargas aceleradas y como lo dice el electromagnetismo, si tenemos cargas aceleradas, entonces vamos a tener campos magnéticos. Entonces, una estrella de neutrones tiene potentes campos magnéticos. Si hay potentes campos magnéticos y hay material que está expulsando esta estrella de neutrones, entonces la interacción de las partículas que está expulsando esta estrella de neutrones con los campos magnéticos, a mí me generan la radiación de sincrotrón. Y en este caso, esta radiación de sincrotrón se da en ondas de radio que nosotros nos llegan a la Tierra. También tenemos la emisión libre-libre, también se le nombra a veces como Bremsstrahlung, que es debido a que es un científico alemán que descubrió este tipo de emisión. Entonces, en este tipo de emisión, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo acá un electrón
tengo por acá un protón. Entonces, cuando el electrón pasa muy cerca del protón, entonces este hace que se frene o cambie su trayectoria. Entonces, debido a esta desaceleración que tiene la partícula, entonces pierde energía. Y esta energía es, en este caso, las ondas de radio que nosotros estamos detectando, ¿verdad? Ahora, esto es la forma de emisión de ondas de radio continuo, pero también les dije que existen líneas espectrales. Las diferentes piezas químicas que se hallan en el universo y sus objetos emiten o absorben luz en diferentes líneas espectrales, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica, ¿verdad? Si quieren saber un poco más de esto de las líneas espectrales y qué objetos absorben, cuáles emiten, etcétera, y cómo podemos detectar eso, también pueden estudiar un poco de las leyes de Kirchhoff, que prácticamente él fue uno de los primeros que estudió este comportamiento de emisión y absorción de, pues, de algunos elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo, como les decía, tengo, esto es un espectro. Todo lo que está acá es el espectro continuo que estoy yo recibiendo de algún objeto en rayos X. Ahora, ¿cuáles son esas líneas espectrales? O sea, las líneas espectrales es energía que proviene a una longitud de onda específica. Ahora, si se fijan, yo tengo aquí longitudes de onda desde 3.500 hasta 8.000 Armstrong, que Armstrong es otra forma de llamarle al, por ejemplo, longitud de onda, Armstrong es otra forma de medir, pues, la amplitud de una longitud de onda. Ahora, si yo tengo líneas hacia arriba, yo a esta línea le voy a llamar líneas de emisión. ¿Por qué? Porque el objeto que yo estoy estudiando está emitiendo energía exactamente a cierta longitud de onda. Entonces, a esto yo le llamo línea de emisión. Ahora, las líneas de absorción, ¿qué pasa con las líneas de absorción? Bueno, las líneas de absorción, aquí lo que pasa es que cuando yo estoy estudiando un objeto, entonces estoy recibiendo energía en estas longitudes de onda, pero menos en esta longitud de onda. Entonces, por aquí voy a tener un hueco, porque no estoy recibiendo energía en esta longitud de onda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de líneas de emisión y absorción? Bueno, les puedo poner un ejemplo rápidamente. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un espectro de una estrella o del Sol, por ejemplo, y lo estudiamos aquí desde la Tierra, con un detector aquí desde la Tierra, entonces debemos de pasar por la atmósfera, que la atmósfera, comparado con el Sol, por ejemplo, es un objeto bastante frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la radiación o algunas partículas que vienen del Sol son absorbidas por la atmósfera. Entonces, si la atmósfera está absorbiendo a una longitud de onda específica, ¿qué es lo que vamos a ver? Es una línea de absorción, como las que vemos acá. Pero también tenemos líneas de emisión, ¿verdad? Que también puede ser que la atmósfera, de alguna forma, absorba una partícula o cierta longitud de onda y también emita también a otra longitud de onda, dependiendo, pues, de los procesos que se den en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos líneas de emisión y absorción. Vamos a continuar. Ahora aquí yo tengo un ejemplo de los objetos, de unos objetos vistos en el visible y también vistos desde el radio, ¿verdad? Bueno, vistos entre comillas, ¿verdad? Ya les dije, voy a decir así, pero no es que nosotros lo miremos así. Por ejemplo, aquí dice, esta galaxia emite unos chorros
solo detectables en radio. Estos chorros en rojo que están acá, nosotros no los podemos detectar a simple vista, con nuestros ojos o con cualquier telescopio, por muy potente que sea, pero si es un telescopio visible, no lo vamos a poder detectar. Entonces ocupamos un radiotelescopio para detectar estos chorros que salen de esta galaxia. También tenemos aquí fotografía de la misma galaxia en el visible. Esta es la misma, solo que en el visible. Y luego tenemos una superposición de esta fotografía con esta fotografía. Entonces acá podemos ver la misma galaxia con estos chorros y también vista desde el espectro visible, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros integramos todas esas longitudes de onda en el estudio de un astro, es cuando nosotros tenemos la información mucho más completa, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el espectro electromagnético. Ahora nos vamos a ir un poco más para la izquierda de donde le estaba mencionando. Aquí tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Entonces nos vamos a ir un poco más a la izquierda. Ahorita, anteriormente estábamos acá estudiando las ondas de radio. Estudiamos el infrarrojo, microondas, ondas de radio. Luego lo vamos a ir hacia el otro extremo, hacia el extremo izquierdo. Tenemos ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ¿verdad? Entonces, para este lado tenemos ya eventos mucho, mucho más catastróficos, mucho más energéticos. ¿Y qué es lo que yo tengo aquí en esta imagen? Por ejemplo, en esta imagen lo que yo tengo aquí, pues, es que donde yo veo acá un claro, por decirlo así, quiere decir que la atmósfera nos deja pasar este tipo de radiación. Por ejemplo, la atmósfera deja pasar ondas de radio. Nosotros podemos estudiar radioastronomía desde la Tierra. No podemos detectar mucho los microondas debido a que la atmósfera no lo deja pasar. El infrarrojo, para estudiar infrarrojo, pues debemos de tal vez de subirlos a una montaña muy alta para poder estudiarlo debido a que solo pasa, pero no lo deja pasar hasta abajo totalmente, ¿verdad? Luego el visible sí lo deja pasar, porque nosotros podemos apreciar toda esa energía visible. Luego vemos acá el ultravioleta, X, rayos X y rayos gamma, pues no. La atmósfera no deja pasar eso, pues, y es muy importante que no lo deje pasar, porque si dejara pasar este tipo de radiación, pues no estaríamos vivos, ¿verdad? Aquí puede ser que se filtre un poco del ultravioleta cercano, y es de lo que nosotros debemos de tener cuidado a la hora de salir al sol, y por eso existen los filtros, que son para cierta radiación ultravioleta que se filtra aquí cerca del visible. Entonces, en 1801, el físico alemán Johann Wilhelm Richter descubrió el ultravioleta. El ultravioleta va desde los 400 nanómetros y los 15 nanómetros. El sol emite radiación ultravioleta, pero afortunadamente, ¿verdad?, la atmósfera no deja pasar este tipo de radiación. Entonces, este tipo de radiación no pasa debido a la atmósfera, y eso es muy importante porque sería muy perjudicial que este tipo de radiación pasara de la atmósfera, y por eso pues debemos de cuidar la atmósfera también, ¿verdad? Okay, vamos a continuar rápidamente. La luz ultravioleta también lo detecta este telescopio, que es el telescopio de Hubble, visto desde el transbordador espacial Atlantis durante la misión, esta misión que está acá. Ahora, el telescopio Hubble tiene cámaras que detectan tanto en el visible, tanto en el infrarrojo, creo, y en el ultravioleta. Entonces, el telescopio Hubble también es encargado de hacer estudios en el rango del ultravioleta.
Entonces, en el ultravioleta, ¿qué podemos nosotros estudiar? Podemos estudiar procesos muy energéticos, estrellas jóvenes y galaxias formadoras de estrellas. El Hubble también ha capturado la radiación ultravioleta y los vientos estelares, violentos emitidos por estrellas de gran masa recién formada, ¿verdad? Entonces, aquí en el ultravioleta son capturados eventos muy, muy energéticos. Los cúmulos estelares proporcionan pistas importantes para comprender el origen de la formación de las estrellas masivas en el universo temprano, ¿verdad? Entonces, acá cuando estudiamos ultravioleta, podemos irnos al estudio, por ejemplo, a estudiar estrellas jóvenes, formación estelar de estrellas masivas y galaxias formadoras de estrellas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que estudiar, pues, algo muy catastrófico, eventos muy catastróficos. Muy catastróficos. Acá tenemos un ejemplo de dos fotografías, una en el visible, aquí el visible la hizo el Hubble, y acá tenemos que el del ultravioleta la hizo este telescopio, esta sonda que se llama SWIFT. Entonces, ¿qué dijimos que podemos detectar con el ultravioleta? Estrellas jóvenes. Entonces, si, por ejemplo, acá en la luz visible, nosotros, pues, tenemos mucho polvo y tenemos muchas otras cosas ahí que no los deja muy, ver muy bien eventos, pues, que tengan mucha energía. Ahora, si los vamos aquí al ultravioleta, nosotros ya podemos ver acá mucho, muy claro, donde hay, por ejemplo, estrellas jóvenes. Si se fijan acá, podemos ver en esta línea que aquí se encuentran pues, estrellas mucho más jóvenes que en otra región de la galaxia. Entonces, es así como nosotros podemos ir complementando, ¿verdad? Tanto el espectro visible como el espectro ultravioleta como el espectro infrarrojo, ¿verdad? Y así vamos creando, por ejemplo, una visión mejor de un objeto, por ejemplo. Si yo le sumo, por ejemplo, acá al infrarrojo, pues yo puedo ver si hay nubes moleculares por aquí, que las nubes moleculares es donde se forman las estrellas. Si yo puedo ver si hay polvo interestelar por acá, también que no me deja ver. Con el ultravioleta, entonces yo puedo ver si hay estrellas jóvenes por acá o estrellas muy masivas, formación de estrellas muy masivas. Entonces, así yo voy complementando el estudio, ¿verdad? Y lo voy haciendo cada vez mejor. Ok, vamos a continuar. Vamos a pasar ahora a los rayos X. Un físico alemán descubrió los rayos X en 1895 mientras hacía unos experimentos para investigar la fluorescencia violeta que producían algunos rayos catódicos, ¿verdad? Ya vamos a hablar de estos rayos catódicos. La longitud de los rayos X está entre los 10 y los 0.1 nanómetros. Aquí dice que es unas 50 y hasta 5000 veces la frecuencia de la luz visible, ¿verdad? Esto es ya una radiación mucho más energética. También los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, que quiere decir que la producción de rayos X no se da en el núcleo de un átomo, sino que se da debido a electrones, ya vamos a estudiar un poco de eso. A nivel de órbita electrónica, fundamentalmente producidos por desaceleración de electrones. En rayos X, ¿qué podemos estudiar? Pues objetos muy energéticos también, como agujeros negros, colisiones, etc. Tenemos por aquí también el telescopio Chandra, que tiene la misión de detectar estos objetos, ¿verdad? Como agujeros negros, que puede ser colisiones entre agujeros negros también, y elementos muy energéticos. Aquí voy a hablarles un poco de cómo se producen los rayos X. Los rayos X, bueno, no los vamos a detener mucho en todos los elementos de este instrumento, pero lo que les puedo decir es que
Bueno, lo que yo tengo por acá es un ánodo, por acá tengo un filamento, acá tengo un cátodo. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo una diferencia de potencial acá. Ahora, ¿qué quiere decir? Que está fluyendo corriente de un lado hacia otro. Está fluyendo corriente de un lado hacia otro. Ahora, acá, en este espacio de acá, yo tengo una nube de electrones. Entonces, cuando yo le aplico la diferencia de potencial, o sea, le aplico que cierta corriente esté dirigiéndose de un lado hacia otro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda la nube de electrones que yo tengo acá, entonces, toman cierta velocidad y van a chocar con la base del ánodo que está por acá. Entonces, cuando chocan con esta base de ánodo, debido a la desaceleración repentina que hay, entonces, produce los rayos X, ¿verdad? Ahora, en la producción de los rayos X también vamos a tener una línea continua y también vamos a tener líneas características. Que estas líneas características se dan debido a que también el material del cual está hecho este puede absorber algunos electrones. Entonces, cuando, por ejemplo, un átomo que constituye aquí este material, absorbe un electrón, entonces el átomo se dice que se excita y tiene que volverse a desexcitar para volver a su estado fundamental. Entonces, cuando se desexcita, entonces emite radiación a cierta longitud de onda. Entonces, estas son las radiaciones características que yo tengo por acá. Estas radiaciones características es debido al material del cual está hecho este ánodo, y toda la radiación de frenado, línea continua que yo tengo acá, es debido aquí al choque de los electrones, debido a la desaceleración que tienen los electrones al chocar con la base del ánodo, ¿verdad? La radiación que emiten los rayos aquí es alrededor de un kilo electron volt. Entonces, vamos a continuar. Bueno, el que descubrió los rayos X, esta fue la primera fotografía que se tomó de una parte de un ser humano y fue tomado por el que descubrió los rayos X en 1896. Donde acá se ven pues todos los huesos de la mano de la esposa de él, y aquí se mira el anillo de matrimonio, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una técnica que se utiliza actualmente bastante, ¿verdad? Para ver cómo tenemos nuestros huesos. También acá, debido a que las supernovas son unos eventos muy importantes, muy masivos y muy energéticos, entonces los rayos X también sirven para poder detectar supernovas o remanentes de supernovas, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo detectar toda la energía que expulsa una supernova en rayos X. Aquí tenemos un observatorio de rayos X, que es esta sonda, es la Chandra. Esta Chandra pues tiene como misión detectar colisiones o eventos que sean muy energéticos. Por ejemplo, algunos descubrimientos resumidos, ¿verdad? Aquí hay muchos, muchos, muchos descubrimientos en rayos X. Algunos de estos son: la primera emisión de rayos X fue vista desde el agujero negro supermasivo Sagitario A en el centro de la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, pudimos detectar emisión de rayos X vista desde el agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea. También tenemos emisiones de rayos X de materiales que caen de un disco protoplanetario a una estrella, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos discos de acreción, se le llaman a esos también, cuando tenemos discos de acreción, o cuando tenemos, por ejemplo, también que una, por ejemplo, una estrella muy masiva está acompañada de otra estrella
y esta la está absorbiendo. Entonces, todo, en todo ese trayecto que está absorbiendo una estrella a otra estrella, hay material que se está acelerando. Entonces, todo este material que se está acelerando también puede producir rayos X, debido a que la velocidad con la que se está acelerando todo ese material es muy, muy grande. En septiembre del 2016 se anunció que Chandra había detectado las emisiones de rayos X de Plutón. Esta fue la primera detección de rayos X dentro de la nube de Oort. No se había descubierto pues ninguna emisión de rayos X antes aquí dentro de la nube de Oort, o sea, dentro de todo nuestro sistema solar y más allá también del sistema solar, ¿verdad? Hasta la nube de Oort. Continuamos, ya vamos a terminar. Se nos ha alargado un poco la charla, pero ahí vamos, ya vamos a terminar. Los rayos gamma fueron descubiertos por Paul Biard, un químico y físico francés. Descubrió la radiación gamma en 1900, mientras estudiaba la radiación emitida por el radio, ¿verdad? También podemos ver acá que normalmente los que descubrieron otro tipo de radiación estaban pues estudiando otra longitud de onda. Y cuando, por ejemplo, veían que pasaba algo que era inusual, entonces ahí decían que había otro tipo de radiación que yo no sé de dónde viene. Entonces ahí se ponían a estudiar ese tipo de radiación. Y al final, pues, descubrían, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este estaba estudiando el radio cuando descubrió los rayos gamma. La primera fuente de rayos gamma descubierta históricamente fue el proceso de un decaimiento radiactivo. Ahora, un decaimiento radiactivo es cuando, podría decir, cuando un átomo se desintegra, ¿verdad? En la desintegración de un átomo, este átomo expulsa partículas. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un decaimiento en el átomo, en el átomo o en el núcleo del átomo, entonces este nos da cierta energía. Entonces, esta energía que nos da son rayos gamma. En el cosmos también hay diversas fuentes y no es raro encontrar violentas erupciones puntuales que emiten durante unas pocas horas un potente chorro de rayos gamma, ¿verdad? Hay algunas galaxias, las galaxias activas, que expulsan unos chorros por los extremos muy grandes. Entonces esto también lo podemos detectar con los rayos gamma, ¿verdad? Tipo de radiación electromagnética y por lo tanto formado por fotones, producida generalmente por elementos radiactivos o procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón electrón. Eso también se da bastante, ¿verdad? Que los rayos gamma se da cuando se aniquila un positrón con un electrón, ¿verdad? Que un positrón es prácticamente lo mismo que el electrón, pero con carga positiva. Entonces, cuando estos dos se encuentran, se aniquilan totalmente. Entonces, lo que sale son rayos gamma, dos rayos gamma. Y también se genera, ¿verdad?, en fenómenos astrofísicos de gran violencia. La radioactividad, pues, se encuentra en algunos elementos naturales en el universo y también aquí en la Tierra podemos encontrar algunos elementos radiactivos que producen rayos gamma. Fue hasta 1903 que Ernest Rutherford los llamó rayos gamma a este tipo de radiación, ¿verdad? Y es la radiación más penetrante, incluso más que los rayos X. Los rayos X puede penetrar paredes, puede penetrar pues la carne humana, etcétera, ¿verdad? Es por eso que pues lo ocupamos para ver nuestros huesos. Y los rayos gamma pues son mucho más penetrantes que los rayos X, ¿verdad? Por acá tenemos un telescopio que pues es uno de los encargados de estudiar
rayos gamma en el universo. El instrumento principal del Fermi es el telescopio de gran área, con el que está mapeando el cielo en busca de fenómenos astrofísicos como núcleos activos de galaxia, púlsares o restos de supernova, ¿verdad? Son eventos muy, muy, muy catastróficos que nosotros podemos detectar con rayos gamma. Entonces, con este telescopio ha permitido ofrecer pistas sobre la evolución de agujeros negros supermasivos que se dan en el centro de galaxias activas, en el sentido de que su emisión de rayos gamma disminuye a medida que se envejecen, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos detectar también colisiones entre agujeros negros, galaxias activas que emiten rayos gamma. Y por último, pues vamos a ver acá. Acá tenemos una imagen en rayos gamma, donde acá tenemos una galaxia y aquí podemos ver también unas burbujas, que estas burbujas solo se han detectado en radiación gamma, ¿verdad? Con detectores de rayos gamma. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que lo más energético en una galaxia es su centro o alrededor del agujero negro de la galaxia, en este caso. Y también podemos ver aquí unas burbujas que tienen aquí alrededor a los dos extremos la galaxia, ¿verdad? Y esto solo únicamente lo podemos detectar con los rayos gamma. Y bueno, este ha sido pues un resumen de todo lo que se estudia en la astrofísica y qué es lo que estudia la astrofísica en todo el rango del espectro electromagnético. Bueno, pido disculpas porque me demoré un poco más de la hora, pero espero que pues les haya gustado y espero que les haya interesado, y si tienen más interés en algún tema, pues igual pues nos pueden preguntar, me pueden preguntar a mí directamente también si les interesa algún tema específico. No sé si hay preguntas hasta el momento. Bien, mientras revisamos, si hay preguntas, vamos a recordarles pues que siempre tienen que guardar sus medidas de distanciamiento social. El COVID-19 sigue muy activo, desgraciadamente, en nuestro país, así que siempre les recordamos que puedan mantener todas las normas de bioseguridad. Bueno, por los momentos tenemos saludos de Heidi Esmin Naranjo desde Quito, el Jeffrey Nazaret, Fanny Hernández Canales, que también manda saludos. Josué Rubel también, que bueno, aportaba también a contestar la pregunta que se realizaba anteriormente. Y Anderson Ortega, que pues le manda también muchos saludos a usted, profesor. Ok, muchas gracias. Y pues antes de terminar, ¿algún mensaje de cierre, profesor? Bueno, igualmente, pues, sobre la pandemia, pues que estamos con la pandemia activa, ¿verdad? Que hay que respetar las medidas de bioseguridad por mientras viene la vacuna y por mientras salgamos de todo esto. Y pues yo creo que esta también, bueno, esta pandemia pues nos da la oportunidad también de poder estudiar mucho más, de podernos enfocar muchas cosas que antes no podíamos alcanzar debido a la frontera física. Ahora hay muchos programas virtuales debido a la pandemia, muchos cursos virtuales debido a la pandemia. Entonces, y en la virtualidad no hay fronteras. Eso es algo muy importante, que en la virtualidad no hay fronteras y nosotros podemos estudiar lo que sea, porque hay muchas plataformas en las cuales nosotros podemos estudiar diversos temas de los cuales nosotros estemos interesados. Entonces, es una oportunidad y también hay que verlo de esa manera. Así es. Y bueno, les recordamos que siempre este programa lo tenemos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde.
y que puedan activar sus notificaciones que están aquí abajito en una campanita para que puedan Facebook pueda notificarles a ustedes cuando nosotros estemos en vivo y así no puedan perderse ninguna de las noticias que tenemos de la Facultad de Ciencias Espaciales y de Astronomía en Casa también. Así que les recordamos siempre que puedan, bueno, pueden dejar sus preguntas si no alcanzaron tal vez a ver todo el live en el momento. Este live queda guardado en nuestra página de Facebook y de igual manera siempre usted puede hacer sus preguntas aquí y siempre tenemos docentes que están contestando estas preguntas, que revisan siempre los comentarios y están contestando estas preguntas. Bueno, sin más que decir, creo que ya es tiempo de despedirnos y les deseamos a todos un feliz fin de semana, que puedan seguir celebrando este Día del Padre y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Que tengan muy buenas Okay. noches. Muchas gracias por escuchar a todos. Buenas noches.